Hola, buenos días. Hoy en nuestra lección vamos a aprender a poner en marcha una Piper Archer 2. Comprobamos el nivel de combustible y el nivel de aceite. Vamos a ver ahora los instrumentos del avión. Tendríamos un reloj, el anemómetro que indica la velocidad en el aire en nudos, el horizonte artificial que indica la posición del avión, el altímetro, que se regula con las indicaciones que te dan de la torre, instrumentos de navegación, BOR, variómetro que te indica si subes o bajas y el número de pies por minuto, el giro direccional, que es una brújula giroscópica, bastón y bola que te indica la actitud del avión, la bola debería ir ahí siempre, un ADF, instrumentos de motor, presión de aceite, temperatura de aceite, al amperímetro. Estos serían los el combustible que hay en cada depósito y la presión de gasolina. Estos son el encendido del máster, la bomba. Estos serían los mandos de gases y la mezcla de gasolina con aire, combustible con aire. Calefacción del carburador, temperatura EGT y las revoluciones del motor. Aquí tenemos una brújula magnética y las radios para hablar con tierra. Y los instrumentos de navegación, que también hay que poner una frecuencia. Los mandos que manejan los alerones. Timón de profundidad y con los pies manejaríamos el timón de cola y con la punta frenaríamos. Los alerones hacen que el avión se incline a un lado o a otro. Eso sería moviendo los cuernos así. Esta otra superficie de mando serían los flaps, que hacen que el avión pueda volar más lento. En el aterrizaje y en el despegue se manejarían con esta palanca poniendo distintos puntos. Para la puesta en marcha del avión seleccionamos el depósito de combustible adecuado, izquierdo y derecho. Encendemos el máster, ponemos la mezcla de combustible con aire rica, encendemos la bomba de combustible y con el primer que inyecta gasolina directamente en los cilindros le damos las inyecciones necesarias para cebar el cilindro. Subiremos los gases un centímetro y apagaremos la bomba eléctrica. Giramos la llave de magnetos. Hasta que arranca el motor. Comprobamos la presión de aceite, este verde. Encendemos, comprobamos que carga. Ponemos 1000 revoluciones por minuto. Probamos los instrumentos de motor y de vuelo que estén indicando las superficies de vuelo no estén obstruidas.
autorizado también este de pista 3-3, viento calma. El despegue haremos un 180 para tomar por la 1-5 en Cobra Vallejo. Cobra Vallejo, recibido. Para toma final de Cobra Vallejo. Escucha abierta, Cobra Vallejo, autorizado a utilizar pista 15, viento 300-049. Por la izquierda de Langar, hasta luego. La izquierda de Langar, hasta luego, muchas gracias.